dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? ¿Qué hace allá arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, ¿estás aquí? ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente, ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí. Ahora debes irte. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. ¿Te preocupa lo que pasará tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado, un rechazado. Rost, aunque la tribu me acepte, yo no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Ok. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comercia con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Y aquí vamos otra vez. Ah.
Pronto me hará falta. Nieve. A la intemperie ya no entraré en calor. Thank you.
marginada no significa que no vaya a pasar. Que la madre te proteja. Iré a ver a Karst por una aturdidora. No hay nadie cerca, podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una marginada en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas en todas direcciones para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado o te torcerás el cuello. Cada vez que apareces, niña, te conviertes en un dolor de cabeza. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con los comerciantes de corazón de madre. Quizás no me guste perder clientes. ¿Comerciantes que cumplen la ley y no tratan con marginados? Eso es. Nuestros días de crimen quedarán atrás. ¿Te preocupa que le cuente a alguien que comercias con marginados? No creo que seas de las que hablan. Pero no se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Eso es lo que pensaba. Pero me gusta escucharlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí, tampoco es que pueda denunciarme, aunque quiera. Ese Rost es un hombre cumplidor del deber y la ley. ¿Cómo lo aguantas? ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te dije que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. ¿Por qué te arriesgas? ¿Tratando con marginados? Siempre lo preguntas. Si lo que quieres es una explicación lógica, puedes irte. Porque eras uno también, ¿verdad? Sí. Me descubrieron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado por 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La última vez que vine tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Claro. Pero tendrás que traerme un lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales no son baratas. Puedo pagar. Derribé un chatarrero hace poco. Le quité un lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. Enséñamelo. Ahora que tienes una aturdidora, por favor practica con ella en otra parte, ¿ok? Mi vida ya es emocionante sin tropezarme con un montón de trampas. En serio, ¿quién lo diría? ¿Estarás más tarde por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Como siempre, trae las piezas que recolectes de las máquinas que cases. Mientras mejores sean, mayor será la recompensa. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que con eso cerramos el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte.
Así bien. Adiós a la discreción. No sé qué están cazando, pero no parece una presa fácil. Hey, Roy. ¿Estás aquí? ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo, ¿son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Mira, Rost, lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba, ¿ok? Simplemente no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloy, la ley prohíbe cualquier contacto. Lo sé, y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, Rost, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá y no me meteré en problemas. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. Has pensado mucho en esto. Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. No, no lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir.
¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Aloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. ¡Vaya coraza! ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes. Ah, sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña, ¿qué le pasó? Una máquina, eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Descubrir. Ya estamos muy cerca. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Estas son útiles, aunque saben amargas. Una logia entera, destrozada por dientes cerrados. ¿Cuántos había en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Thank you.
volvió. Si no me estuvieran buscando. ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. Son terrenos de caza de los Norra. Debemos protegerlos. Si no hubieras destruido al Dientes Cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba y cuando yo ya no esté. Terminamos aquí. Sígueme. Ya salió el sol. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo tu última lección, Roast. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar, debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Aloy. De verdad. ¿Volveré a la cabaña contigo? Aún no voy hacia ella. Tengo otros planes. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Te estaré esperando cuando sea el momento. Te veré en Corazón de Madre. Así será.